Shalom, bendiciones, bendiciones, la paz del Eterno sea con todos ustedes. Shabbat Shalom para todos, bienvenidos al estreno de nuestro nuevo programa en Shabbat, Or Neshama, luz para tu alma. Saludamos a todos los que se están conectando con nosotros. En este tiempo hemos inaugurado este espacio de conexión donde traeremos invitados súper especiales de diferentes partes del mundo, con la intención de que puedan ser luz para tu alma. Quien te saluda, el profeta Brian Cubillán desde Venezuela. Y el día de hoy tengo un invitado quien va a estar aperturando este espacio. Ya usted lo vio en la miniatura, ya usted vio esa gráfica, cómo ese hombre se ve allí soltando código secreto. Él es mi hermano, mi amigo, maestro, un hombre que sabe disertar la palabra conforme al tiempo y poder hablar a tu alma. Está con nosotros ya aquí tras cámara nuestro querido maestro Farid Martínez, quien recibimos con un fuerte, pero fuerte aplauso en este tiempo. Mi hermano, bienvenido. Flaco, de nuevo estamos aquí. Gracias por tu invitación. Suponía. Estamos prestos para lo que se necesite, para lo que tú necesites. Sabes que tú eres mi pana, tú eres mi pana. Y estamos. Y un privilegio que abramos este poderoso programa donde vamos a estar abriendo unas cositas desde arriba. Vamos a abrir unas llaves. Y sé que la gente que nos va a escuchar va a estar súper bendecido. Así que aquí estamos a tu merced. Y bueno, que el Eterno sea el que nos controle ahora mismo nuestra Neshama para que su voluntad se cumpla ahora mismo en esta tierra. Amén, amén, mi brother. De verdad contento, contento de tenerte. Shabbat shalom para ti. Shabbat shalom, yo con vino blanco, tú sabes. Lejaim, Lejaim. creo que esta va a ser la marca de este programa. Una buena copa de vino. De vino. Hablando con mis amigos de la luz, de la Neshama. Conectar con nuestra esencia. Y el día de hoy, justamente en esta apertura, tenemos como título. Conecta con la Neshama. Farid, hemos podido ver cómo en el largo del desarrollo de todo lo que eres como persona, no quiero enmarcarte en un título, sino como lo que eres, Qué Farid. bueno. ¿Cómo está? Y has podido traer palabras. Si usted revisa nuestro canal, usted va a encontrar a Farid en diferentes escenarios, como profeta, como maestro. Y te hemos podido ver en transmisiones, eventos, fluyendo en esencia, fluyendo a la luz de la Neshama. Y quisiera que hoy pudieras revelarnos algunos secretos, especialmente hoy que estamos en Shabbat. ¿Cómo podemos conectar con la Neshama? ¿Cómo podemos conectar con nuestra esencia? Bueno, la primera, usted debe saber que nuestra alma y nuestro ser siempre va a estar con unos niveles y unos grados. A veces nosotros dicen, no, vamos a conectarnos en el espíritu. A veces decimos esa frase, y te lo digo porque muchas veces, como predicador que fui por casi 18 años, yo siempre decía, vamos a conectarnos en el espíritu. Y muchas veces, ahora que conocemos un poquito más a fondo todas esas experiencias que hemos tenido, no nos conectábamos en el espíritu. Era que mi alma profunda se conectaba con lo eterno. Wow. Y lo eterno bajaba, aunque tenemos eternidad dentro de nosotros, habían cosas que no comprendía y nosotros en ese momento nos conectábamos y atraíamos cosas desde ahí. Ahora bien, ¿Por qué nosotros muchas veces cometíamos ese error? Porque muchas veces nosotros no conocíamos a profundidad cómo nos deberíamos de conectarnos con el Creador. Y para eso necesitamos conocer nuestro interior. Así Para es. eso necesitamos conocer nuestro ser. No sé si ustedes ven el símbolo de lo que es el Wi-Fi. El símbolo del Wi-Fi es algo que ustedes tienen que verlo, porque el símbolo del Wi-Fi tiene tres puntos. Fíjate que en el puntico pequeño es lo más profundo cuando no llega la señal. Cuando no llega la señal, se queda en el punto más pequeño,
Pero si tú alcanzas a conectarte con mayor intensidad a una señal, tu señal va a ser óptima, tu señal va a ser bastante fluente y tú puedes hacer descender cosas más rápido que teniendo uno. Esa tecnología, que es el Wi-Fi, es parecida al alma, ¿ves? Tienes que tener esos niveles de esas rayitas para que tú puedas elevarte y poder atraer todo con claridad eso. Algo le enseñaba a mis alumnos anoche, le decía a dos de mis alumnos, le decía que nosotros, para poder tener una percepción profunda en el Shama, tenemos que tener una percepción profunda en el Ruaj. Wow. Así que yo quiero, antes de iniciar esto, no quiero soltar todavía todo ese... pero quiero decirles a ustedes que la Neshama, para estudiarla, se necesita primeramente comprenderla. Wow. Y comprenderla, te hablo no solamente de comprenderla teológicamente o torágicamente, sino que el alma simplemente es una tecnología que se conecta a base de las experiencias. No es lo mismo enseñarte a que te conectes con el Creador a que tú mismo te conectes con Él. ¿Por qué? Porque mi nivel de experiencia no es la misma nivel de experiencia que tiene Brian, ¿ves? Así es. No es lo mismo. Así que yo te puedo decir desde mi experiencia, de mi profundo ser, ¿cómo puedo conectarte con Dios? Pero resulta que Dios opera en ti de una manera diferente. Y es ahí donde lo hace diferente a Él. Y es ahí donde lo hace diferente a usted. Para conocer los misterios del alma, hay que meditar en lo que está escrito primero. Desde ahí, para poder conocer los misterios, no a base de la experiencia, como digo ahorita, sino a base ahora sí de abrir ese cúmulo de información que está dispuesto para nosotros, que podamos hacer es bajar eso, tenemos que encontrar los grados del alma. Por eso te dije ahorita que cometíamos un error cuando decíamos vamos a conectarnos en el espíritu. En verdad, nos conectábamos era dentro de la Neshama. Para conectar esto, yo voy a abrir primeramente lo que dice Proverbios. Proverbios dice, Proverbios 20, 27, dice, lámpara de Dios es el alma de los hombres. Mira esto. Lámpara de Dios es el alma de los hombres. Wow. Y escudriña hasta lo más recóndito de su ser. Fíjate cómo dice Proverbios 20, 27. Lo voy a volver a repetir para tener una base y ponerme desde esa base a poder disertar cosas sencillas que usted, su alma, lo va a incorporar. Dice, lámpara de Dios es el alma de los hombres y escudriña hasta lo más recóndito de su ser. Así que cuando nosotros vemos aquí ese texto, cuando dice lámpara de Dios, la palabra lámpara ahí, para poder entender la palabra ner, N-E-R en hebreo, pero cuando nosotros lo llevamos a simplificar las letras, vemos que solamente tiene dos letras, que es la letra Nun y la letra Ros. Te das cuenta que la letra Nun y la letra, o la N o la R, para que tú puedas entender. Esa letra N, que es la de Nun, nos da a entender que ahí están plasmados en el texto los tres niveles del alma. Tres niveles del alma, en ese texto está primeramente la N, que es la Nefesh. Número dos, la R, que es de Ros, quiere simplificar el nombre de Ruaj. Ahora bien, ¿dónde aparece entonces Neshama dentro del texto? Cuando dice lámpara de Dios es el alma de los hombres. Ahí esa palabra alma es lo que significa Neshama. Y dentro del texto de Proverbios 20, 27, podemos entender que nos da una profundidad de base de cómo estamos constituido el ser humano. Cómo somos nosotros. Usted no es solamente carne, usted no es solamente ojo, usted no es solamente pelo. Si usted es calvo, gloria a Dios. Si usted es gordito, gloria a Dios. Pero dentro del ser se esconden tres niveles. Y esos tres niveles lo dice Proverbio cuando dice lámpara de Dios es el alma de los hombres y escudriña hasta lo más recóndito de su ser. Así que estos grados provienen de la iluminosidad del Creador. ¿Cómo podemos entender? Entonces,
¿Quiénes somos entonces? ¿De qué estamos hechos nosotros? ¿Qué es el alma? Es la pregunta que siempre se hace cuando la gente dice, ¿qué es el alma? ¿Es el espíritu o ese alma? Porque en muchos textos te vas a encontrar que hablan del espíritu y hay textos en la Torah donde te vas a encontrar que te habla del alma. Para que nosotros pudiéramos entender quiénes somos nosotros, nosotros estábamos conectados con un creador en una sola unidad antes. Y lo quiero llevarlo a este punto, porque como estamos el primer programa, quiero llevarlo a un modo de enseñanza para poder interactuar con mi amigo Brian. Yes. Dios nos tenía todo dentro de su ser. Era todo Ejad. Una cosa es la unidad y una cosa es la unicidad. La unidad está en él, la unicidad la tenemos entre todos nosotros. Así que todo está pegado, toda la unicidad está pegado a la unidad. Todas nuestras almas estaban pegadas a la unidad. Y la unidad es nuestro creador. Nuestro creador nos conectó ahí. Y nosotros éramos entes luminarias que nosotros estábamos recibiendo mucha luz del creador. Demasiada luz del creador. Dios nos estaba alimentando con esa luz. Y llegó un punto en que las almas dijeron un día, Señor, mira, las chispas dijeron, estamos recibiendo mucha luz de ti. Creo que estamos llenos, estamos sentados aquí para que usted pueda comprender, recibiendo, pero queremos ahora entrar a un punto en que nosotros podemos dar. Entonces Dios, en su infinita misericordia, en su creación, nos puso a que pudiéramos entrar a este plano. Pero antes de eso, Dios creó todas las cosas y primeramente se explotó a sí mismo. Aquí es una, esto es una locura que alguien pueda escuchar esto y espero que no tomen un cortico de esto y vayan a hacer. Pero lo primero que se hace el creador es que se explota a sí mismo. ¿Cómo así? Dentro de la oscuridad, él explota y crea una explosión que los científicos llaman Big Bang. Nosotros que estudiamos un poco toda la gramática hebrea, toda la profundidad hebrea, los llamamos zigzum. Ese zigzum es un ocultamiento de luz. Es como que algo que llegó y se fue enseguida y esa rapidez de ocultamiento provocó una explosión que crearon cosmos, crearon átomos, crearon tantas cosas y Dios se oculta de todo eso. Fíjate, wow. esto está delicioso. Demasiado. Porque a través de eso fue donde comenzó el creador a hacer funcionamiento. Ahora, cuando yo te hablo de creador y no te hablo de Dios, Dios tiene que dar a trabajar con sus mismos entes, sus mismas emanaciones. Entonces, de sí mismo, crea una emanación llamada Dios, que es Elohim. A partir de Elohim, comenzó Dios a crear cosas, porque le da autoridad a él mismo a crear cosas. Una locura lo que te estoy diciendo. A darle permiso a sí mismo para poder crear cosas. De ahí hay un desprendimiento, pero de ahí también hay una creación que comienza a ser funcional dentro de este plano. Sí. Así que es como cuando la mujer está embarazada y ya sabe que va a ser un niño y acomoda el cuarto poniéndole cositas azules, entonces todavía no ha venido, todavía no ha explotado el niño, no ha salido, y ya como que los padres están creando un ambiente donde va a habitar esa alma. Wow. Nuestro creador tiene un motivo y nos dice a nosotros que todo lo que está creado no es por voluntad de él, pero no para disfrutarlo él. Dios no necesita disfrutar nada. Todo lo que está creado es para el disfrute de nuestra alma. Así que es como cuando la mamá está embarazada y comienza con ese quiero que comprarle esto al bebé, quiero comprarle esto, y crea un ambiente donde va a reposar lo que nosotros pedimos. Entonces ya nosotros no estamos en este planeta o en este plano físico, no solamente para recibir. Ahora, nuestra función aquí es dar. Es dar. Yes. Para poder pagar lo que el Eterno ya nos dio de antemano a nosotros. Es algo sencillo,
Usted lo puede buscar en Google, qué es un Shih Tzu. Usted puede averiguar esto. Pero la cuestión aquí es, ¿cómo hago yo para, bueno, Dios, cómo hace Dios para poder meter el alma dentro de este plano físico? Entonces, ¿Dios qué hace? Crea un muñequito de la misma creación, y cuando dice que insufló aliento, metió todas las chispas que estaban ahí y las mete ahí. Ahí es lo que se llama Adán Kadmón. Todos estamos unidos ahí, estamos conectados en unidad con el primer hombre creado, todos estamos dentro del intelecto de Adán. Y no voy a creer que Adán transgredió porque él quiso. Hay una cosa que está arriba que fue provocada para la petición de esas chispas que le dieron petición a Dios, le pidieron petición a Dios a esto. Así que por eso el mal está creado desde antes y el bien está creado desde antes. Al entrar en este plano de materia, se dualiza lo que es mal y bien que provienen de Dios. Dios, lo que tú llamas mal es una geburá, lo que tú llamas bien es una misericordia que es eso. Así que primeramente todo esto se creó con rigor primero. Todo esto se creó con la maldad primero. Sí. Y después lo perfecciona con el bien. Por eso, cuando hablamos de tecnología divina, lo último siempre se va más grande que el primero y se actualiza. Vamos. Así que cuando tú ves al hombre que fue hecho al sexto día, fue lo último que creó Dios. Así que lo último actualiza todas las creaciones. Así que cuando el mal comienza Dios a crearlo, cuando dice que la tierra estaba desordenada y vacía y estaba el espíritu moviéndose, eso es algo negativo. Desde ahí comienza Dios a irradiar 613 irradiaciones que tiene el creador. Y esas 613 irradiaciones comienza ahora a descender en cuatro planos de mundo. Así que ahí es donde comienza el alma a prepararse para poder descender en una escalera descendente. El alma tiene que pasar por cuatro mundos para poder manifestarse en este plano físico. Voy a dejar este punto aquí. Ahora me voy a ir al plano de la tangibilidad. ¿Qué es esto? Cuando una mujer está con el hombre a tener relaciones sexuales y han programado tener hijos, está en un mundo de emanación. Todavía no ni siquiera han llegado a acostarse en su recámara y ya ellos están programando algo que todavía no se ha manifestado. Wow. Ese primer estado se llama Axilut. O sea, la escalera primordial en la cual el alma se prepara con todo intelecto, con todos sus planes que va a descender aquí. Yo digo, yo no puedo dejarte que tú bajes simplemente a dar. Yo tengo que darte una instrucción de cómo se debe de dar. Yes. Tengo que darte una instrucción de cómo tú vas a vivir ahí. Allá abajo no va a ser fácil. Allá abajo tienes que escalar con una escuela llamada dolor. Hay cosas que te vas a experimentar que acá arriba no se puede experimentar. Así que yo necesito que cuando tu alma vaya a descender en la primera escalera, porque vinimos de Ayin Sof, cuando bajamos a ese plano donde está el Axilut, que es el primer mundo, que es el mundo de la emanación, ahí es donde se te va a dar toda la instrucción que no se va a dar. Por ejemplo, cuando los niños se programan, la papá le dice a mamá, mira, yo si es futbolista lo voy a poner a una escuela de fútbol, si es pintor lo voy a meter en tal academia. Es como que cuando las cosas comienzan ya a ser programadas. El alma aquí no viene aquí a hacer lo que se le da la gana, no. Cuando usted vino aquí, usted viene con un libro debajo del brazo. Wow. Usted vino con un libro que ya venía con tu instrucción aquí abajo. Entonces, esa instrucción es peligrosa, y valga la redundancia, que voy a decir, demasiado peligrosa, porque para poder entender y leer el libro, tiene que tener una visión 20-20. Dios mío.
El problema de un profeta cuando va a leer el libro es que, y como el profeta sufra de miopía, se va a meter en un problema porque como usted no sabe introspectar lo que dice el libro, entonces usted va a querer que otro se lo lea, y cuando otro se lo lee le va a profetizar cosas que aunque sean verdad, no tienen los mismos puntos de puntuación y de pronunciación que usted necesita recibir. Así que tenga cuidado con lo que recibe. Cierro ese paréntesis ahí que lo voy a tirar más adelante. Así que ese grado de alma, que es el nefesh, que es lo que, el alma que está en el cuerpo. Hay personas que están en un hospital, están en un estado vegetativo, respira todavía, están en cama respirando, no se pudre porque todavía están los átomos trabajando, pero su alma ya dejó su puesto. Así que este cuerpo que está aquí tiene un alma adentro y es un alma que se llama Nefesh. Nefesh. Viene el segundo nivel que se llama Ruah. ¿Qué es el Ruah? Ruah es una tecnología de la eternidad que viene del Creador, que es el que te ayuda a percibir los ambientes de este plano. O sea, con el cuerpo tú percibes lo tangible, pero con el Ruah que hay en tu alma, es el que te ayuda a decodificar los ambientes que están ahí en ese lugar. ¡Dios mío! Bueno, yo lo voy a volver a decir. ¡Wow! Con el Nefesh, que es el... Uy, o sea, ¡Dios mío! Tú tocas, tú percibes. Hay gente que está tocando, pero no sabe lo que está tocando. ¿Ves? ¡Wow! Pero con el Ruah, que es lo que te dijo ahorita, es como una antena que viene del Creador. Esa antena es la que te ayuda a poder discernir lo que está alrededor. Yes. Si el Ruah puede entender lo externo, puede incorporarlo dentro de su nefes, que es una carroza. Y es ahí donde la Neshama, que es lo profundo, puede entender que si lo que incorpora el Ruah es correcto o incorrecto. Dios mío. Lo voy a volver a decir. Si usted tiene el nivel Ruah elevado, tú puedes tener un nivel de percepción de este plano físico y entender la parte espiritual detrás de todo esto. ¿Qué quiere decir? Que las personas que ocultan el Ruah van a tener más problemas de discernir los problemas y las ganancias de este plano. Todo eso está incorporado en el alma. Pero el Neshama sabe leer el libro que está incorporado, y aunque el Ruah se ponga de acuerdo con el Nefes, y si Neshama dice, esto no es lo que está escrito en mí, puede abortar lo que aún Ruah pudo haber percibido. Yes. Por eso, el mundo se creó con deseo. La maquinaria del mundo es el deseo. Si yo atraigo con mi Ruah un deseo que no está incorporado en la Neshama, el deseo se convierte en problema. Es ahí los matrimonios ficticios, es ahí los hijos mal habidos, ahí comienza a decir una serie de cosas porque eso no estaba entre los planes del Neshama. Ahora bien, quise darte eso gratis ahí para que esto quede registrado aquí. Yes. Ahora bien, el Ruah tiene que tener una visión 2020. De ahí es lo que se desprende en las iglesias cuando dicen el discernimiento. Yo creo que nadie ha perdido el discernimiento. Yo creo que el discernimiento hay que entrenarlo. ¿Y cómo se entrena? Cuando mi nivel de Ruah se eleva en potencialidad. Si mi nivel de Ruah se eleva de potencialidad, yo puedo entender el propósito, que es el Tashlit, la voluntad, que es la Raxon, puedo entenderlo, lo que el Eterno mandó hacer en mí. ¿Qué dice el Salmo 139? Yo te lo voy a decir qué dice. Y aquí es donde parte todo esto. Salmo 139, en el versículo número 15 y 16, dice así. No estaban ocultos de ti mis huesos, las cuales hiciste
en secreto. Y después, mira, aquí hay dos cosas. Cuando él me está diciendo que no estamos ocultos en ti, mi hueso, está hablando de Nefesh. Estaba hablando de Nefesh. Está hablando de una creación, de un alma que se va a incorporar en nuestro cuerpo, en nuestro hueso, en nuestra carne. Pero cuando dices, después de la coma, dice, los cuales hiciste en secreto, está hablando del vientre de la madre, pero ¿de qué sirve tener el vientre de la madre con hueso? Falta algo para que tenga movilidad. Ay, ay, ay. Y es aquí donde dice, descendí hasta las partes más profundas de la tierra, mis ojos han visto mi recompensa. ¿Cómo así que descendiste? Si me están diciendo que te crearon en el vientre de tu madre y me va a decir que descendiste, está hablando cuando ya la mujer está formando la vasija y cuando ya el hombre está inyectando el semen para que dentro del semen ya esté bajando el alma que viene desde así. Dios mío, Dios mío. Entonces, esa alma que desciende, porque la palabra tierra aquí tiene que ser malhútica, malhut, en la parte física. Así que cuando él desciende a las partes más profundas de la tierra, ¿qué es la parte más profunda de la tierra? ¿Usted cree que es la gente piensa que es el infierno? Le voy a decirle algo que usted no sabe, a la gente que me escucha. Las partes más profundas de la tierra no es el centro de la tierra ni es el infierno, es el vientre de una madre. El vientre de una mujer es la parte más profunda. Le voy a explicar por qué. Porque el vientre de una madre o el vientre de una mujer es la puerta que le abre la bienvenida a las almas a esta tierra. Dios mío. Así que lo más profundo de este plano físico no es el infierno, sino es el vientre de una madre. Es el vientre de una mujer. Por eso se le llama puertas de Malhut y se le llama bisagras de Malhut. Porque las bisagras tienen puertas y esas puertas cuando se abren le da entrada al alma a este plano físico. Dios. Por eso Mashiach dijo un día que el que no entrare por la puerta sea un salteador y sea un ladrón. No está hablando de una puerta física. Dice, toda alma debe de entrar por las puertas correctas en este plano. Wow. Si yo me pongo así, ¿para qué me invitas? No, yo te estoy escuchando, me estoy gozando, estoy con mi vinito, así que usted siga, maestro, que esto está, Dios mío, shalom a todos los que están llegando, bienvenidos a nuestro espacio Orne Shamá, luz para tu alma. Ahora bien, estoy dando esta disertación para que sepa que usted no es inventado o usted es un espantapájaro o un muñeco inventado. Yes. Usted está aquí por algo. Usted está aquí por algo. Capture lo que viene, porque el alma, antes de descender, es como si lo pusieran en fila y le dan un manual. Cada uno de nosotros tiene un manual. Entonces, usted va a ver ahí en el verso 16, dice, que en tus libros están escritas todas las cosas que han de ser hechas. Y que no faltó ninguna de ellas que se manifieste en este plan. Está diciendo que cada uno de nosotros no podemos ver lo que está haciendo el otro. De ahí es que se despierta el Ayin Hará, porque cuando el Ayin Hará se activa en persona, es como si tú quitaras la vista de tu libro y la colocaras en el libro incorrecto. Es como si estuviéramos nosotros haciendo un examen y el profesor te dice, tienes que mirar tu hoja. Y el día que tú mires la otra hoja, yo te tengo que ponerte una mala calificación por eso. Raspado. Entonces, sí, o te quitan la hoja. Sí. Entonces, hay muchas cosas que podemos decir que yo sé que el tiempo no nos va a decir. Voy a compactar ya dar una manera muy sintetizada. Pero cuando veremos en esa parte de Atzilut, en Atzilut, antes de bajar el alma, te entregan un libro. Que dice ese libro, tú vas a ser cantante. En ese mundo de que vas a ser cantante, te vas a tal fecha, vas a consumir droga. Pero no te preocupes, es el rigor que yo voy a estar ahí. Porque yo te voy a levantar en tal fecha. Te vas a encontrar con una persona que te va a hablar de mí y yo, tu alma va a recordar esto. Así que todo lo que está aquí, ya tú sabes el pasado, el presente, el futuro en Asilú.
Ya el alma conoce pasado, presente y futuro. Yes. Tú vas a llegar aquí, tú vas a hacer esto. Es más, en esa parte de Axilus, tú decides a tus padres. Tú decides en qué país va a llegar. Wow. Tú decides si quieres ser rico o quieres ser pobre. En esa parte de Axilus se te programa tanto que tú decides de qué manera puedes morir. Wow. Así que todo se programa ahí y ahora viene la otra escalera descendente, que es una escalera que es el segundo nivel o el segundo mundo en el cual nosotros vamos a estar, que es Briá. Yes. Briá es creación. Una vez que ya está todo programado, ahora se crea el alma. La potencialidad de luz se prende con un fósforo. Y ahí es donde se crea todas las cosas. Ahí es donde está creando, dice, bueno, ya tú estoy creando como una potencia de luz. Ya tú tienes una Merkabá que no se ve, pero ya te voy a ponerte a ti como si fuera un vehículo donde vas a aportar esta chispa mía de luz. Yo te voy a meter en esta creación. Aquí en esta parte creativa, tú vas a tener todo lo que es conciencia, Alex. Tú en esta parte creativa, tú vas a tener unidad conmigo. Tú en esta unidad, tú vas a conocer quién soy yo, en qué realidad quién soy yo. Y que para que tú puedas conocerme, tienes que elevarte a ese nivel de creación, a ese nivel primigenio. Te vas a entender, bueno, en la primera te programa, en la segunda te crea. ¿Quién eres tú? Te vamos a dar dones, te vamos a dar talento, te vamos a crear cuál tu contextura. Este eres tú, como tal, tu esencia, tu asmut. La esencia se crea dentro de Briá. Después pasa al siguiente escalón ascendente y encuentras un mundo llamado Yetzirah, que es la formación. Fíjate, para mí sería más fácil que me formara y después me creara. Pero aquí no fue así. Primero te voy a crear quién eres tú en esencia, para que en la manera en que seas formado, tu esencia sea más categorizado. Así que yo te voy a formar. En la formación están las escuelas. En la formación yo te voy a enseñar en medio del dolor. En la formación te voy a empezar a elevarte de tal manera que tú puedas entender para qué fuiste creado. Formación. En esa formación te vamos a dar cuerpo, te vamos a dar todo. Es lo mismo de un niño. Primeramente lo piensan, después viene toda esa creación, cómo comienza. Es más, dentro del vientre de la madre se forma un zigzum. ¿Usted sabía eso? Hay una explosión. Lo que pasa es que el oído del ser humano no lo puede percibir. Cuando un bebé nace, cuando un bebé está en proceso de que el esperma va a tocar el óvulo, en el momento en que se desprende la cola, eso crea una explosión que lo revienta. Wow. Y se forma un zigzag dentro de la mujer. Y ahí comienza toda la creación. Y tú vas a ver y se forman los cigotos y se van formando y va cogiendo. Tata, este es lo que está hablando el Salmo 139. Está hablando de toda esa creación, de que aunque el microcosmo en la mente finita de David está hablando cosas profundas, porque parece que está teniendo como un déjà vu. Aquí parece que el alma está recordando algo que sucedió arriba. Ay. Y el alma está diciendo, mira, yo creo que esto es un déjà vu. No es un déjà vu, David. Lo que pasa es que yo te voy a explicar por qué no se te recuerda tal. Yo te voy a explicar por qué ahora que llegamos hacia. Ahora el Yetzirah comienza a formarse los huesos. Comienzan a formarse todo el cuerpo. Y una vez que ya tenga emanación, que ya tenga creación, que ya tenga formación, ahora las puertas de Malhú se abren. Y antes de abrirse las puertas de Malhú, viene la inspección. ¿Cómo así? Todos nosotros tenemos algo que está entre la boca y la nariz. Eso es lo que se llama el toque del Malak. O se llama la copa boca abajo. O la copa del olvido, se le dice también. Sí. Antes de ir ahí, conocemos pasado, presente y futuro. Conocemos quién nos formó, todo eso. Pero a nosotros no nos conviene que nosotros sepamos todo eso.
porque podemos alterar nuestro futuro y nuestra asignación en la tierra. ¿Qué hace el Creador? Manda tu ángel guardián, ese ángel desciende y toca tu boca en esta parte de aquí y te dice, calla, aprende. Por eso que la gente cuando dice, hagan silencio, siempre ponen la mano aquí. ¿Por qué? Porque eso es un símbolo cuando el ángel dice, tienes que callarte ahora. Y automáticamente la mente del niño se hace un shevirah, aquelín. Se fragmenta, ¡pum! Y cuando se fragmenta, el alma queda tan flaseada que ahora se va a llenar ahora de las experiencias del plano físico. Así que un niño cuando nace, nace con el alma flaseada, pero quedan los archivos akáshicos ahí. Ok, voy a dejar eso aquí, voy a dejar eso aquí porque ahora voy un poquito más profundo más adelante. Ay, Dios. Una vez ahí, el alma ya tiene categorizado el nombre. Esas 613 irradiaciones son 345 y 248, tú sabes, positiva, pasiva, tú sabes que es todo eso y rige el mundo, pero también rige el microcosmos que somos nosotros. Cuando el alma desciende ahí, el niño comienza a crecer y comienza a ser formado en este plano. Aquí es donde el niño comienza a entender que tiene que aprender de este plano. Nosotros, cuando conocemos al Creador, tenemos que aprender como niños. Así es. Es ahí el porqué. Cuando Dios se encuentra con Moisés, le dice, quítate las sandalias de tus pies. Porque yo no he visto nunca jamás un niño nacer con sandalias. Le estaba diciendo, a partir de ahora vas a encontrar el propósito. Te vas a dar cuenta de que cuando mataste al egipcio, yo puse esa alma para que muriera ese mundo. Para que se pudiera cumplir tu asignación aquí, yo mandé esa alma programada para que tú la mataras. Por eso te guardé, por eso te saqué, por eso te entrené en casa de tu suegro. Y ahora, cuando te encontraste con la zarza era solamente lo que yo te puse a ver desde el plano, desde la creación. Y ese es un recordatorio que te voy a poner para que cuando tú lo puedas ver, tú puedas recordar que esto es lo que yo te dije cuando te programé desde arriba. Man. Así que hay cosas que la gente no comprende del por qué te sucede, de por qué tienes encuentros inusuales con atmósfera, con gente. Cuando la gente te echó, cuando la gente te sacó, nadie sabe eso. Nadie sabe cómo está programada tu vida desde arriba y por eso no puedes maldecirla. Simplemente diga Baruch Hashem, porque una vez que yo conozco de que el Creador es el que está moviendo los hilos de mi alma para poder llevarme al destino y poder yo cumplir esa asignación que Él me manda. Yes. Así que, ¿qué me falta en este plano cuando yo nací? ¿Qué me faltaba? Falta una sola cosa. ¿Cómo te vas a llamar? Uy. Suéltalo. Hay muchos y millones de Brian aquí. Ay. Pero ¿cómo sé que Brian es diferente al otro Brian que está en Pakistán? Esto lo quiero escuchar. Ok. Resulta que el nombre Hashem significa el nombre. El nombre. Pero el nombre Shem está metido dentro de la Neshama. O sea, Neshama tiene la letra Shin en el centro. Y Hashem tiene la letra Shin también. Así que cuando tú dices el nombre, estás diciendo, estás tratando de poner a Dios una nomenclatura para poder descargar la emanación que tiene esa persona. Así que puede haber muchos Brian aquí, pero la IP de tu alma solamente se conecta con el Brian que el papá y mamá le pone al niño. Por eso vas a encontrar a Jacob cuando nace Benjamín, ella le puso Benoni. Y el padre sabe
que no puede ponerle Benoni porque le va a cambiar la IP del alma. Padre amado. Y al cambiarle la IP del alma, va a hacer descargar un software que no le pertenecía a él, sino que le pertenecía a otra persona. Yes. Entonces, ¿qué hace Jacob? Jacob dice, no, para acá, mujer. No sabe, es que se va a llamar hijo de mi derecha, porque él es el brazo derecho mío. Dios mío. Entonces, ¿qué hace Jacob? Jacob lo que hace es ajustar lo que está escrito en el libro de ese muchacho. Por eso no te puedes poner alias. Porque al ponerle alias, le estás poniendo un clip a tu nombre. Yes. Una clipa. Por eso Pablo dice que tenemos un nombre sobre todo nombre. ¿Qué está diciendo? Que nosotros somos un número y que arriba hay un exponente que se va a multiplicar. Nombre sobre todo nombre. Quiere decir que las veces que tú te multipliques es por el valor del exponente del nombre de él. Dios mío. ¿Cuánto Jesús sabía en la época de Yeshua? Muchos. Pero ¿cómo es que nosotros decimos muchas veces que el nombre de Jesús? ¿Y por qué nosotros sabemos que no es de Jesús el que vende plátanos en la puerta? Porque esa emanación de ese nombre estaba conectada con la IP del alma correcta de ese nombre. Yes. Así que todo lo que en esa tecnología de alma está conectada a una IP, que es una IP sencillo. Tú que conoces eso, es una dirección donde todos los datos se descargan a tu computadora y es una dirección que aún la Interpol, la policía puede hackearla y puede buscar de dónde salió esa información. Entonces, todo esto que te estoy hablando está conectado a tu alma. Tu nombre no puede ser cambiado. ¿Por qué? Porque el único que tiene capacidad es cuando tú entras a la mano de aquel que creó el software. Cuando la persona cae en la mano del que creó el software, es el único que sabe el patrón tecnológico que está hecha tu alma. Dios mío. Yes. Dios mío. Yeshua está en Cesarea de Filipo. Y pregunta, ¿quiénes dicen los hombres que soy yo? Todos están consternados. Atención, ahora ya. Todos están consternados porque todos dicen, uno dicen que eres Jeremías, otros dicen que eres Juan el Bautista, otros dicen que eres de otros de los profetas, otros dicen que eres Elías. Se acerca donde ellos le dice, bueno, ustedes que están caminando conmigo, que ustedes conocen todo, ustedes quieren dicen que soy yo. Todo se enmudece y aparece uno que tocó la IP. Tú eres el Mashiach, el hijo, el Ben del Dios viviente. Mashiach cambia su perspectiva hacia donde él dice, como tocaste la base de datos mía, ahora yo voy a entrar a tus archivos de donde fuiste creado, como tú subiste a donde yo vengo, así Dale. Que como tú subiste y miraste los archivos, ¿quién era yo? Yo tengo acceso a esa oficina, yo voy a entrar a ese departamento y como tú bajaste, yo voy a bajar también con algo que tú tienes. Y yo Vamos. Te digo que tú eres Pedro. ¿Qué es esto? Primeramente le dice, eres un bienaventurado, Simón, hijo de Jonás. ¿Por qué le llama Jonás? ¿Por qué estás poniendo el nombre de Jonás? Sí, porque a través de tus, lo voy a decir, a través de las rotaciones de alma, nadie ha podido accesar a mi plano. Como tú vienes a hacer un rompimiento, a cumplir la última generación de Jonás, así que ahora tú estás cumpliendo tu asignación, pero para poder operar necesitas tener ahora otro nombre. Vamos a confundir el sistema, vamos a confundir la matriz, vamos a confundir todo este sistema. Si yo te logro cambiar de IP, entonces tú accederás a cosas más grandes. Así que cuando yo le digo a usted
que tú tienes poder para accesar archivos más arriba. Tu alma tiene esa tecnología. Yes. Dale. Tu alma tiene esa tecnología. Así que cuando dice, bienaventurado eres, Simón. ¿Por qué Simón? Porque el nombre Simón significa caña inestable. Cuando tú bajaste en la formación aquí, la dualidad te tembló. La dualidad de este plano te hizo a ti que tú eras un niño que eras endeble. Hoy estabas llorando, mañana estabas riendo. Yo necesito gente estable. Voy a ecualizar tu árbol sefirótico. Yo te voy a ponerte como el fundamento, la roca. Tu ego a veces no te deja. Tú eres explosivo, Pedro. Pero yo voy a ponerte algo y que te voy a ecualizar tu IP. Al yo ecualizarte tu IP, lo que voy a hacer es que todo tu sefirot, tu camino, tus 32 senderos se van a alinear al plano que tú viniste a hacer en este plano físico. Diseño. Ahora, escucha esto. Wow. Dale, dale. Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló el Malhut. Te lo reveló el Abba. Cuando me habla de Abba, tienes que ubicar el Abba dentro del árbol sefirótico. ¿En qué plano está? Está en el plano de la sabiduría. Yes. En el plano de la sefirot, Abba está en Yomá. Yes. Vamos. Y madre está en Ima, está en la Biná. La Biná. Entonces, ¿qué dice? Llegaste hasta donde está la sabiduría. Y encontraste quién era yo, que soy el Hijo de Dios. Porque Proverbios 8 dice que el mundo fue creado por medio de la sabiduría, por medio de la Yomá. Así que como tú subiste a ese plano, encontraste el fundamento de quién fue el que creó todas las cosas. Así como encontraste el fundamento de quién creó todas estas cosas, lograste entender quién fue el que te creó a ti. Amén. Y como yo fui el que te creé, como algo que mandó, entonces encontraste que allá hay un archivo que el Abba dejó y me dijo, cuando venga Simón por aquí, le entregas esta carpetica, porque esta carpetica es la que va a hacer que él cambie las funcionalidades allá abajo. Porque cuando él descienda, papá no le va a enseñar carácter. Cuando él descienda, papá ni siquiera le va a hacer cosas. Así que necesita transmutar, necesita transgredir, necesitas ir más hacia adelante, necesitas transitar en ese plano físico. Yes. Entonces dice, no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Abba que está arriba. Y a ti te digo que te llamas Pedro. Y sobre ese fundamento, yo voy a edificar todo lo que tú has visto. Y agarro lo que viene. Atención. Atención. ¿Por qué lo cambia? Aquí vamos a ver la transición de un alma. Bienaventurado eres, Simón. Brian, agarra lo que viene. ¿Por qué Simón? Porque Simón significa caña inestable. Las almas, cuando entran a este plano, se fragmentan. Uf. Hablo de la gente que tiene inestabilidad, que son almas fractales, que sufren de depresiones, de algo que se quieren como quitar la vida. Hoy están desalineados, no tienen control de sus pensamientos y actúan de una manera acelerada. Son almas que son como Simón, cañas inestables. ¡Wow! ¿Qué es una caña inestable? Sí. Que la brisa le pega y lo puede mover a cualquier parte. Y hablando de viento, viento es rúa. O sea, su nivel de interpretación en el plano hace que cambie sus estabilidades.
se vuelven tan inestables que el alma se fragmenta con cualquier cosa. No lo pueden, no lo pueden regañar, no le pueden decir la verdad. Son personas, enséñalo. Que, son personas que todavía no han entendido madurar, no han podido elevar el alma. Entonces, ¿qué hace el creador? El creador dice, mira, a este muchacho hay que flasearlo, hay que formatear el alma. Vamos. Sigo, paro. ¿Hasta qué hora tengo? Sí, te sigue. Pues mira, tengo una hora, varón. Dios mío, te quedan 10 minutos entonces, si tú quieres. Bueno. Dios mío. No, no, esto está demasiado, familia. Ahora, la caña pertenece al reino vegetal. Dale. Y después le dice, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás. Y Jonás significa paloma. No. Y no solamente eso, se le llama paloma cautiva. Wow. En tu primera generación ya fuiste cautivo y esa cautividad causó inestabilidad en ti. Qué decodificación tan poderosa, Dios mío. Pero yo voy a cambiar esto. Dale. Yo voy a cambiar esto. Le dice Mashiach. Mashiach es el vedor, el fiscal de este plano. Y wow. Y está viendo algo en Pedro. Y dice, ven acá. Jonás fue una paloma cautiva, fue inestable. Ese nivel de Neshamá fue bajando, bajando, bajando. Y parece como que nadie quiere como que tomar ese archivo. Como que huele a podrido ese archivo. Nadie lo quiere llevar debajo del brazo. Nadie quiere quitarlo. Y cada vez es Dios mandando almas al planeta Tierra para que puedan flashear esto. Y nadie podía, hasta que Pedro sabe y sube a los archivos del agua. Wow. Aquí hay algo, porque el Yetzer Hará es la serpiente, el Hasatán. Y hay un problema grande, porque la serpiente come paloma. Y las serpientes se esconden detrás de las cañas inestables. No, yo mejor termino aquí. Voy a terminar porque veo el chat quieto. Ok, lo voy a obedecer. Ahora ya no está en el reino, ya no está en el reino vegetal. Ahora salta al reino animal. Paloma. La serpiente se pone a esconder detrás de las cañas para cazar palomas. Wow. Pero agarre lo que viene. Yo nunca he visto una serpiente comiendo roca. Esto es lo que se llama que cuando tú cambias tu azimut y tu naturaleza, cambia el enemigo y lo deja en jaque lejos de ti. Proverbio dice: tres cosas me son ocultas y la cuarta no la sé. La primera, el rastro del hombre en la mujer. Dos, el rastro del águila en el aire. Tres, el rastro del barco en el agua. Y cuarto, el rastro de la serpiente sobre la roca. No deja rastro. Lo que te está diciendo es, llegaste a este plano, viniste con desbalances, pero cuando tú descubres tu ser y tu azmú, tu esencia, entonces deja en jaque el mal dentro de ti. Ese es el problema del mal, o ese es el problema de lo mal entendido el mal, porque tú puedes reprender al diablo 50 millones de veces, pero sigues timoseando y con inestabilidad dentro de ti. Lo que estoy diciendo es que el mal no está fuera. El mal está dentro de ti. Y la única manera para que tú puedas desactivar el mal, y ojo, el mal no es malo. El mal es la escuela que te ayuda a buscar el bien dentro de ti. Y el alma lo sabe, que cuando entró aquí, entró un mundo dual entre el mal y el bien en el cual fue creada. ¿Se me está entendiendo? Así que Pedro
Pedro, y te llamarás Cefas. Y le dieron llaves para que ataras cosas arriba. Te doy llaves para que acceses arriba. Y como es arriba, es abajo. Si lo cierras arriba, se cierra abajo. Le dieron acceso. El alma tenía acceso. ¿Qué le quiero decir con esto? El alma, cuando iba descendiendo, se quedó en un cuerpo. Yo lo dije desde el principio. Se quedó en el cuerpo de Adán. Y Dios provoca al Yetzer Hará a que explote a Adán. Es ahí cuando Adán explota en la transgresión. Y es lo que se llama dentro de la Cábala el Sheirah HaKelim. La explosión de la vasija. De la vasija. Es ahí donde Adán explota. Y cuando explota, tenía que sacar las almas que estaban dentro. Yo soy un ente fractal de Adán cumpliendo una asignación que él tenía que hacer y no lo pudo hacer. Así que si yo tomo a Brian y lo critico por lo que está haciendo, no estoy en concordancia en la unidad, porque mi alma tiene que buscar ahora los pedacitos para poder formar el verdadero cuerpo del Mashiach. Yes. Venga, venga, evangélico, siéntese un momentico aquí que le voy a enseñarle algo. Cuerpo, el cuerpo de Cristo no es el cuerpo evangélico. Lo que está diciendo es que así como Adán se explotó y se fragmenta, nosotros tenemos que unirnos como unidad en Ejad para formar a la estatura y llegar a la estatura del varón perfecto. ¿Cuál es la estatura del varón perfecto? Volvernos todos un alma y poder nosotros terminar que Adán de su sueño tenga que despertar. Yes. Porque Adán está dormido. Dios mío. Su alma está dormida. Si yo le digo a una persona que está prendiendo un palito santo y le estoy diciendo que es una bruja y le estoy diciendo que es un brujo, usted no ha entendido. Es que el dogma te ha desactivado, porque apenas que usted rompa el dogma, el nivel de percepción, tu nivel de conciencia se le dice, cálmate. Yo no puedo criticar su asignación porque ya eso viene escrito desde arriba, firmado con el gerente de gerente de aquí. Así que mi alma lo que tiene que hacer es buscar mi raíz de alma, buscar lo que se asemeje, acoplarme con esa persona, con esa alma y terminar de hacer lo que se dejó de hacer de arriba. Tú no viniste a hacer cualquier cosa aquí. Tu Neshama tiene la respuesta. Por eso no tienes que mirar nada lo que está afuera. Simplemente mira lo que está acá adentro. Dios mío. Wow. Se quebranta la vasija, ¿verdad? Y las 613 irradiaciones quedan encapsuladas en nosotros. ¿Usted de dónde sacó eso? Usted tiene que saber muchas cosas aquí. Porque la palabra nefesh se escribe con una nun y con una shin. Si tú sumas esas dos, Brian, tú que eres gemátrico, te va a dar 350. 50 representa la nun y 300 representa la shin. Yes. Eso da un cómputo de ¿cuánto? De 350. Tú te vas para descodificar gematría en Rúa y Rúa se escribe con Reish. Y Reish equivale a 200. Anota el computador ahorita, 350. Rúa se escribe con Reish, que equivale a 200 en la gematría. Yes. Y termina con una Jet, que equivale a 8. Súmalo y te da 208. Así es. Ahora te vas para Neshama y Neshama se escribe con dos letras. Con la Nun, que vale 50, y con una Hei, que vale 5. Eso da
55. Súmalo. Nefesh, Ruach y Neshama. 350, 28 y 55. Saca, ¿qué da? 613. O sea, que lo que Dios emanó en lo positivo está encapsulado en nosotros. Así que aquí, no, aquí nadie hace de más ni aquí nadie hace menos. Tenemos las 613 preceptos. Dios mío. Nosotros. Y no fue porque lo dijo Maimónides. Maimónides simplemente lo interpretó. Pero nosotros lo venimos ya clavado desde Asilú cuando nos emanó y nos explotó dentro de ahí. ¡Wow! Lejaim. Tú sabes que cuando se toma vino, eso baja cosas de arriba. No. Tú bajaste demasiado fuerte en este Shabbat. ¡Wow! 613 preceptos. Baja y se descargan en tu nombre. Así que hay personas que se van a mover por el pasivo y otros se van a mover por el activo. Pero al final, el que está cumpliendo su asignación va a sumar los dos y va a formar las 613 irradiaciones en emanación del creador del alma. Wow. Así que usted no es un ente porque a mamá se le olvidó el preservativo o porque a papá se le olvidó pagarle la pastilla a la mamá. Dilo fuerte. Usted fue formado para poder traer la realidad del creador en este plano físico. Así que a leer bien el libro y el manual que se te fue dado, porque como tú logres leerlo perfectamente, por eso usted lo va a hacer en este plano físico. Quiero terminar con esto, Brian. ¿Usted conoce la vida de Yefté? Eso está en Jueces 11. No, Jueces 11, creo que está. Yefté era hijo de Galaad. Y Yefté es hijo de una prostituta. Dentro de la sociedad, Galaad se fue a dar una canita al aire y embarazó a una prostituta. La prostituta lo dejó en la puerta de su casa y le dijo, yo no voy a tener hijo. Esto fue un desliz. Y lo metieron en casa de papá. Y papá no le prestó atención al niño. Si nosotros lo llevamos a un cuadro psicológico y ponemos a Yefté dentro del plano a hacerle un estudio psíquico y psicológico, tenemos que el niño aparece en un lugar disfuncional. Rechazado por la madre. ¿Me deja terminar? Sí. Rechazado por la madre, despreciado por el padre, y le vamos a ponerle la fresa al pastel. Los hermanos le hicieron guerra a él. Wow. Y tanto que le hicieron guerra que él se tuvo que ir de la casa. Cuando tú estás metido dentro de la orquestación del creador, a uno malo se le halla un bien. Hago paréntesis. Agarren lo que viene, que esto no se dice todos los días, mis muchachos. Y a mí no todo el mundo me invita. Yo no a todo el mundo le recibo yo las invitaciones. Escuchen esto. Escuchen lo que va a salir de mi boca. Escuchen esto. Porque te voy a los que me están escuchando, le voy a elevar el alma de una manera poderosa. Si yo fuera Yefté, yo maldijera a Dios. Porque hay gente que me está escuchando y ha dicho, ¿por qué Dios me permite nacer aquí? ¿Por qué Dios me permitió pasar por esto? ¡Wow! ¿Por qué Dios me hace crear esto? Y te voy a decir algo. Dios creó el mal para provocar el bien.
cuando usted vea el mal, agarre esto. Este es Farid Martínez, agarre esto. Cuando usted vea que todo está mal, no le preste atención a la maldad. Ubica el bien dentro del mal y te va a dar recompensa. Pero cuando usted vea todo bien, ubique el mal dentro de la bondad. Dios le dice a Adán, podrás comer de todo árbol, si sí, todo era bueno, pero ojo, ubique. Se te escucha entrecortado. Desconéctalo, sácalo. Escucha. Fluye. Ok. Escuche esto. Cuando todo está bueno, tienes que tratar de que todo lo que brille es oro. Ubica el mal. Y cuando todo está mal, ubica el bien. Ok. Dalo, suéltalo. Jefte lo parió una prostituta. La mamá lo puso en la puerta de la casa. Lo puso en la casa incorrecta. Se lo devolvió al papá. El papá lo dejó a la merced. Los hermanos, al ver que era un hijo de la calle, hicieron guerra contra él. Y la Biblia enseña, la Tanaj dice, que él fue a habitar en tierra de Tov. ¡Wow! Y esto me tiene que gustar porque Tov significa bueno. Su alma fue tan presionada que yo le digo, tranquilo, yo estoy provocando que tu Neshama salga de ese ambiente y voy a ubicarlo en el lugar bueno. En el lugar bueno te voy a entrenar. En el lugar bueno te voy a sacar músculos espirituales. En el lugar bueno te voy a hacer que seas tú el que manejes el arco y la flecha. El que te vuelva guerrero, el que te vuelva jefe de los malos. Te voy a enseñar que lo que estás viviendo ahora es simplemente un aterrizaje y un despegue de lo que viene. ¿Por qué? Porque cuando Yefté lo pusieron en la puerta de la casa, el papá, aunque estaba mal de haberlo recibido, le puso el nombre Yefté. Brian, yo te dije que los nombres tienen IP. Y el nombre de Yefté significa flecha. 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 Pero Dios mueve todo eso. Porque 16 años después. Oh, Dios mío. 16 años después, los amonitas llegaron a la casa de Galaad. Y todos los hermanos se acostumbraron a recibir. Vivieron en lugares buenos. Los hermanos de Yefté, las almas que estaban en casa de papá, ellos fueron entrenados para recibir siempre bien, pero nunca mal. Pero el que fue nacido para recibir el mal, supo superar el mal, porque el mal fue un entrenamiento de alma. Y cuando ellos se dieron cuenta que no sabían pelear, se acordaron que había un hermano que estaba entrenado para la guerra. Porque el nombre de Yefté estaba conectado a la fuente de su libro. Y el libro tenía que decir, te vas a nacer de una prostituta, ya hicimos ese contrato, te van a echar de la casa, pero vas a salvar a tu familia. Y te van a amar, te van a hacer retribución, te voy a dar todo lo que tú necesitas. Así que los primeros 16 años es de dolor, pero en los próximos años que vienen será el tiempo de tu retribución. Hagamos ese contrato, Yefté, y yo te bajo aquí para que tú vengas a dar. Comenzó Yefté a guerrear y Yefté ganó la guerra. Así que donde tú estás viviendo ahora, y lo digo con todos, si tú ves que hay un Galaad que te
echó de casa, si el dolor que te provocó la circunstancia te sacó, no maldigas a Dios. Porque creo que tu ruta de Nechamá y tu ruta de alma te está colocando en el sendero para poder traer la retribución que tu alma necesita. Porque dice la Escritura que no hay injusto desamparado que pueda me pueda pedir pan. Así que yo le hablo hoy a todas estas nechamás que me están escuchando, que yo vengo con una lumbrera a decirle que lo que estás percibiendo tienes que saberlo superar, y el mal que te ha sobrevenido es porque es más deleitoso la bondad del Creador que va a ser derramado en tu alma. Así que lo que viene es más grande. Cumple tu asignación, que lo que viene es más poderoso. Es más poderoso. Es más poderoso. Wow, wow, wow. Este es el misterio del alma. Wow. Corto, corto. Wow, wow. Qué poderoso, mi hermano, mi amigo. Yo recibí esa palabra desde que comenzaste a hablar de ese hombre. Inmediatamente lo sentí en mi alma que estabas hablándome. Y sé que mucha gente que está allí conectada lo pudo percibir también en este tiempo. Gracias, Farid. Gracias por aperturar este programa de los Shabbat, de los viernes en la noche. Yo no tenía nada en los viernes y el Eterno puso en mi corazón crear un espacio los días viernes para traer luz. Y qué bendición que los que están allí conectados. ¿Sabes que cuentas conmigo? A pesar de que somos maestros, nuestra alma tenemos una raíz. Amén. Lo que dije ahorita. No importa lo que tú hagas, lo que estás haciendo bien. Porque esta es tu asignación. Esa es tu asignación. Por eso la gente no comprende los movimientos del Creador. Porque todavía la percepción de su rúa no la han llegado a elevarla. Si la elevamos, podemos entender el libro que ha escrito el Creador de Jesús. Así que actívate, actívense todos y traten de cumplir lo que el Creador mandó hacer. Nada de religión, la religión te absorbe. Simplemente escucha tu interior y conéctate. Antes de irme, se me escapaba un algo ahí. Adán era un agente de luz. Y la transgresión hace un fisú y hace que Adán oculte la luz dentro de él. Wow. Por eso todos nosotros, cuando nos refleja la luz, botamos sombra que está pegada al cuerpo. Y nosotros no nos damos cuenta que cuando miramos la sombra que está pegada al cuerpo, es porque te está mostrando la ruta y el camino de dónde está la verdadera luz que hay dentro de ti. Wow. Tienes que buscar la luz afuera. Tienes que buscar tu luz, la que está dentro. Y en la Neshama está la luz potentosa de ti. Eres un alma en equilibrio. Eres un alma que transciende. Es un alma que transmutó y que ahora necesita es simplemente que recuerde lo que se escribió de Akilu en tu libro. Recuérdalo, decidiste estar aquí a llevar el libro que Dios te mandó a que trajera. Así que gracias. Te amo. Por invitarme, amigo. Te amo, mi hermano, te amo, amigo. Gracias por este tiempo tan hermoso. Gracias a todos los que se conectaron. Familia, este fue nuestro primer episodio de nuestro programa Or Neshama, Luz para tu Alma. Nos vemos el próximo viernes. El Eterno les bendiga. Farid, gracias. Gracias, Dios mío. Con fuego artificiales y todo. Padre amado, agarra ahí. Te amo, flaco. Te amamos. Te amamos. Y bendecimos. Shalom para todos. Bendiciones. Hasta la próxima semana en este espacio de Conexión Familia. Gracias a todos los que se conectaron. Gracias, Maestro Farid, por conectarse con nosotros. Qué presencia tan hermosa se sintió. Wow, de verdad que hoy fue una noche hermosísima. Díganos si les gusta este programa en Shabbat, hoy en la noche. Es un espacio hermoso donde traigo a mis amigos, hermanos,
quienes son parte de ese equipo que trae luz. Y prepárese porque cada semana serán invitados súper, súper especiales. Nos vemos la próxima semana en este programa Or Neshamah, Luz para tu Alma. Y créame que cada programa, que cada invitado va a ser de gran bendición para todos ustedes. Shalom para todos, Suheiri, Silvia, Gladys, Pastor Pablo, Pastor Anabel, Profeta Silvia, un abrazo, hija. Por aquí se me encantó, 4 a.m., súper interesante la clase, Baruch Hashem, Baruch Hashem. Wow, qué bendición, aquí estaré Dios mediante, amén. Familia, nos vemos mañana, les recuerdo que tenemos nuestro tiempo de conexión en la mañana, les recuerdo que tenemos nuestro programa de oración Amanecer Profético y también nos vemos por allí en el transcurso del día, en la mañana, en nuestro espacio en Sinja Shabbat. Les recuerdo nuestro programa que tenemos en las mañanas de los Shabbat. Shalom para todos. Bendiciones, espero le haya gustado esta apertura a nuestro espacio Or Neshamah, Luz para tu Alma, donde todos los días viernes a la caída del sol, después de Shabbat, después de que usted haga su seder, usted se conecta a 9 de la noche, hora de Venezuela, conéctese, una hora de impartición, después de usted haber cenado en Shabbat, en familia, usted recibe una palabra que active su alma y lo conecte a la luz del Creador. Recuerde, esto es Or Neshamah, Luz para tu Alma. Hasta la próxima semana. Shalom.